¡Halo, ¡Halo, chicos chicos y y chicas! chicas! Bueno, como veis, tengo una cara de resfriada y de moco que no puedo con mi vida. Hoy vamos a hablar del pastel de boda. Yo he elegido unos cuantos a mi gusto y ella ha elegido otros tantos, así que bueno, vamos a compararlos. Yo no vi los suyos y ella creo que tampoco vio los míos. Así que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. El primero que tengo yo por aquí, creo que todos los que he escogido yo tienen frase. Porque es que me Sí. parece más original. Tú tienes que coger lo que te guste a ti. Ah. Si a ti no te gusta con frase. Claro, yo fui a lo elegante, ¿sabes? Ya, es que yo no soy A lo elegante. No digas eso. Nadie lo sabe. Ah, vale. Primer pastel. Es el típico pastel que yo hubiese querido tener cuando tenía 5 años. Ese sí es de cumpleaños, ¿eh? Sí que es verdad que no me gusta demasiado que nuestro pastel de boda tenga la palabra muerte. Pero bueno, ¿qué te parece? A ver, me gusta, es No te bastante. gusta. Es extravagante. No, no te gusta. Por la cara que estás poniendo, ya puedo ver que no te gusta. Y ahora uno tuyo. A ver, es bonito. Es de boda, es elegante. O sea, a mí me parece Amor, ¿sabes bastante. cuánto costaría esto? Eso es por expand. Un pastel normal a cachos, sin que sea así de bonito. Y muestran un por expand. Qué farsa todo. Vale, siguiente mío. Ay, qué bonito. Mira, recién casados. Just Es bonito, married. este es muy bonito. Pues a mí este me encanta. Lo que pasa es que esto para 70 personas, ¿cómo se corta? Es No que se no. puede, ¿no? Siguiente tuyo. Ay, me meo porque yo tengo uno muy parecido, el del perrito. Mira, mira. Yo iba a poner uno así. Es buenísimo, pero. No te gusta, es la baby. Sí me gusta, pero a ver. No sé. Para mi boda, no sé si pondría un perro saliendo. Es guay. Este, la frase me encanta. Pone Our story begins, o sea, nuestra Nuestra historia historia empieza. continúa. Ah, no, empieza. Sí, es fácil de hacer, quizás lo podemos hacer nosotros. Comprar un bizcocho en El Mercadona. problema, sí. Eso sería yo, esto lo hacemos nosotros. Compramos un bizcocho en Mercadona, cogemos el fondant y lo escribes tú así rápido. Our stay ¿Cómo? aún, ¿Eh? pero corto de Oh, stay. La mierda es que como yo soy celíaca y mi hermano también es celíaco y tal, la chica de la boda nos había dicho, bueno, pues hacemos un pastel de boda para todos y para ti te hacemos una magdalena. Pero digo, joder, tío, no puede probar mi pastel de boda, es drama, ¿eh? Magdalena. Así que no sabemos qué haremos. Ya os explicaremos qué pastelería nos lo ha hecho porque aún es una incógnita. Vale, mío. Amor, es que, o sea, me parece muy elegante y muy bonito, ¿eh? Pero es que siento que no es no nosotros esto. Ya, pero es para coger ideas y mezclar. Los alerones son bonitos. Los alerones, sí, porque somos unos grandes fans De la de aviación. este. El color es feísimo, ¿vale? Parece que aún esté sin A ver, pero he hacer. escogido tres iguales ya. Pero que todos son así, los míos, mi bebé. Son Todos tres mis iguales. pasteles son iguales, sí. Yo he cogido frases diferentes, forever and always. Y este me encanta, pero ese color, así como crema, No, parece un mío. bizcocho sin hornear. Ahí. Vale, a ver Siguiente tú. mío. A mí estos pasteles no me gustan. A ver, es precioso, obviamente, no voy a decir que es feo. No, pero se le pueden poner detalles o colorines o otros Pero no sé, corazones. yo siento que no es mi estilo estas floripondias. No es Antes el ponía color. Forever and Always y ahora Always and Forever. Y es el mismo bizcocho con distinto color y la frase al Es revés. precioso, no me digas que no. Estoy viendo todo. Pues no mires. Mira este, Married as fuck. ¿Sabes qué quiere decir as fuck, no? Se jode. La Se cagaste. jode. Married la cagaste. Fuck sería como a tope, ¿sabes? Como Como carajo, sí, en plan como a tope, no sé cómo traducirlo, pero tope bueno. carajo. Siguiente tuyo. Aquí ya cogí otros tonos. ¿Y por qué tiene un elefante arriba? No me había fijado. Esto es para una baby shower, amor. Ah, puede ser. Por favor, ¿cómo puede estar tan mona la baby? Sus patitas. Sus garfios. Siguiente mío. Just got married. Este es muy sencillo, ¿no? Pero mira qué guay la frase. Ups, me acabo de Sí. casar. A ver, siguiente tuya. Uf, amor, es que esto es el pastel con el que se casó mi madre, ¿sabes? O sea, que sí, que es bonito, pero Pero no. son ideas de concepto. Eran coger ideas. ¿Cómo se dice? Shower ideas. Brainstorming, coño. Storming ideas. Vale, siguiente mío. ¡Mira qué Es más de lo bonito! mismo que el ¡Just resto. married! ¡Es precioso! Este me gusta más. Este es el que más me gusta. Pero la frase cambiar. ¿Por qué? Recién Joder, porque molan casados. más otras que esta que es ¡Just típica. married! Siguiente. Joder, le dio por el azul y no paraba. Son bonitos.
Mira este qué guay, es típico como de una peli de los 90 con esas cerezas encima. Este me gusta un poco también, ¿no? Que el anterior. Tu madre se casó con esto. Ya, sí, es verdad, pero esto es tan vintage que se puede permitir. Esto es vintage, pero no del todo. Esto es como de los años 2003, ¿sabes? Y esto es como de los 80, entonces es diferente. A ver, este lo cogí porque pensé, mira qué guay esto como gira, pero... Lo he cogido como una idea, pero es igual sí. Que los míos. Esto está guay, pero seguro que es carísimo hacer esto, ¿eh? Unos lollipops. ¿Son bombones o si son caramelos? No, son como bombones. Ahora sí, oh. A ver, ¿tú qué más? Bueno, este creo que es el que menos me gusta de todo, o sea, a mí. Lo describiría como el pastel que te pondrían en un hotel de Salou en el 2004. Obviamente está súper bien hecho. Claro, arreglándolo. No, no. Obviamente se ven los acabados perfectos. Ah, está perfecto. Lo de tú que quitarías son las flores. Y el último mío... Lo mismo, pero sin forma de corazón. Todos son iguales. Vale, va. Ahora tenemos que hacer una cosa. Yo elijo cuál me ha gustado más tuyo y tú cuál te ha gustado más mío, ¿vale? Pues a mí el que más me ha gustado es... Este, el tuyo. Este es muy guay. Cambiaría la frase, eso sí, pero los colorines... A ver, igual en azul... Pero, amore, piensa que en nuestra boda color rojo no puede haber. Por eso digo azul. Igual me gusta la composición de la foto. Ya, quizás sí, ¿eh? Porque en realidad, mira, tampoco es muy bonito. Joder. Sí. Always and forever. De hecho, esto creo que no es ni comestible, quizás. Cogemos un bizcocho del Mercadona, le ponemos un poco de fondant encima. Lo hacemos nosotros. Amor, que es broma, joder. Me he visto convencido. Vale, ¿y yo del tuyo cuál me gusta más? Ninguno. Está difícil la cosa. El del perro. Primero. Yo creo que el del perro. Si no se ve ni la tarta, se ve un perro comer. O el del perro o este. O sea, si me tuvierais que decir realmente cuál pondrías en tu boda, yo diría este blanco. Decidme en los comentarios, ¿cuál te gusta más a ti? Si te has casado, ¿cómo fue tu pastel? Si tenía frases, si era grande, si era pequeño, si no tuvisteis pastel. Yo, por ejemplo, la última boda que fui, eran como tarrinas separadas que habían cheesecake. Sí, ¿sabes? Es que es eso. Al final, el pastel es visual cuando lo cortas. Pastel de boda precio. ¡Uh! 1.500 euros. O sea, 2.000. No, pero pone que para 300 personas son 1.500 euros. Por suerte, nosotros no tenemos... ¿Pastel? 300 personas. Ni 300 personas. Ni pastel ni 300 personas. ¿Qué pastel os ha gustado más? Y si tenéis inspiración, frases guays que podríamos poner, dejádnoslo en los comentarios, ¿vale? Así que nada, nos vemos la próxima semana con más y mejor. Adiós. Adiós.